me parece muy bien que haya control, porque uno ha visto que el parqueadero se ha ido como transformando, han ido como subarrendando para puestos comerciales, ocupando también, yo pensaría que antejardín ilegalmente. Me parece muy bien que la alcaldía inspeccione todos los locales, pues para que regulen los precios y no haya especulación, precisamente pues para que no cobren de más a la gente y que sea pues dentro de lo legal, obviamente. Para proteger los derechos de todos los usuarios de estos establecimientos, surge Parqueadero al Día, una iniciativa de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, donde desde la Secretaría de Gobierno se protege a los ciudadanos mediante la difusión de sus derechos y a los establecimientos mediante la exigencia de sus deberes. Las alcaldías locales ejercen inspección y vigilancia, y a través del acompañamiento de la policía se imponen medidas correctivas como sellamientos o multas. Hemos hecho un proceso de socialización con los parqueaderos para que conozcan cuáles son los requisitos de funcionamiento, pero también con los usuarios para que conozcan cuáles son sus derechos. Hemos impuesto más de 109 medidas correctivas a los parqueaderos que no están cumpliendo con los requisitos. Son varios los grupos de profesionales que recorren la ciudad inspeccionando los parqueaderos, que hasta la fecha han realizado más de 1.909 visitas de inspección, vigilancia y control. Para nosotros eso ha sido muy importante y me parece muy bueno que la alcaldía haga todo este tipo de revisiones y esté pendiente que todos cumplamos con esos requerimientos. Es que sigan haciendo este tipo de chequeos y revisiones en todos los parqueaderos de la ciudad para que todos cumplamos con las normas. Desde este año, con ocasión a la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia y la expedición del Decreto Distrital 217 de 2017, Decreto Tarifas, usted debe estar muy pendiente, entre otras cosas, de que el establecimiento informe el número de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, compañía aseguradora y el proceso para reclamar. Ofrezca la opción de relacionar los bienes personales que dejan el vehículo para poder reclamar en caso de pérdida. Disponga de espacios para bicicletas, equivalentes a uno por cada 10 parqueaderos de vehículo. Informe debidamente las tarifas, horarios y la existencia de cupos. Que no permita la entrada de un número de vehículos superior a la capacidad del local. Para más información, ingrese a www.gobiernobogota.gov.co.